Bienvenido a Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos las preguntas más curiosas que nos dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Las seleccionadas van a ganar una tarjeta de Google Play. Denise Fonseca pregunta: ¿por qué las bailarinas de ballet no se rompen los dedos al pararse de puntas? Las bailarinas de ballet, como cualquier deportista, son grandes atletas y han preparado sus cuerpos para estos retos con disciplina, paciencia y mucha práctica. Para poder lograrlo, primero deben de entrenar para fortalecer los músculos de los muslos y las pantorrillas. Una bailarina principiante no podrá pararse en punta a la primera, ya que sus piernas no son lo suficientemente fuertes. Mientras lo logran, practican con zapatillas especiales. Así es como lo hacen. Primero, se vendan los dedos con cinta para que tengan mayor estabilidad y no se caigan. Después, los pies de las bailarinas se tienen que acostumbrar a las puntas planas y a los soportes de madera que protegen los dedos. Una vez que dominan esto, pueden mantener todo el peso de su cuerpo con solo las puntas de los pies. Diana Dinorin pregunta: ¿por qué el olor del zorrillo se quita con salsa de tomate? Que un zorrillo te orine a ti o a tu mascota puede ser terrible. El olor de zorrillo es uno de los más molestos y difíciles de quitar y puede hacer que apestes a metros de distancia. ¿Por qué nos molesta tanto? Verás, nuestra nariz es muy sensible a los compuestos del azufre y la orina de este animal está llena de ellos. En muchas partes se dice que el untar a tu mascota o a ti mismo de salsa de tomate te quitará el olor, pero no es así. El olor a tomate solo disfraza el olor de la orina y provocará que dejes de olerlo por fatiga. Es decir, que tu nariz ya no lo perciba de la misma manera que al inicio por estar en contacto durante tanto tiempo con él. Lo que podrá neutralizarlo de verdad es un poco de agua oxigenada con bicarbonato de sodio. Malek es más real pregunta: ¿por qué el olor a pies se parece al del queso? Si te oliste los pies y te recordó una quesadilla, no estás loco. Este olor se da por el contacto del sudor con las bacterias y microorganismos del pie. Lo curioso es que una de estas bacterias, la Brevibacterium linens, también ayuda a la fermentación de los quesos, así que sí, este es el mismo olor. MAVM-2005 pregunta: ¿cuál es la compra más cara realizada por un humano? En este mundo hay objetos muy caros que sin duda todos desearíamos tener. Si tienes mucho dinero que gastar, te puedes comprar coches, casas, pinturas de artistas famosos, diamantes y hasta tu propia isla por millones de dólares. Pero, ¿te has preguntado qué es lo más caro que alguien haya comprado? El objeto más caro que se ha vendido es un yate y le pertenece a Robert Kwok, un empresario de Malasia. ¿Cuánto le costó? Nada más y nada menos que 4.500 millones de dólares. El History Supreme Yacht está hecho de platino y oro sólido. En su interior hay estatuas hechas de huesos de dinosaurios reales. Jaciel Montoya pregunta: ¿cuál fue la primera web del mundo? La World Wide Web, como tal, comenzó a existir el 6 de agosto de 1991. Antes de esto no había sitios de Internet. La primera página en existir fue un proyecto para que las personas conocieran el Internet. Te impresionará saber que aún existe. Brian Cotto pregunta: ¿por qué cuando mueves una gallina su cabeza queda como si estuviera estabilizada? ¿Has visto a una gallina hacer esto? Definitivamente no es algo que ves todos los días. Estos animales tienen ojos demasiado grandes para su cuerpo, por lo que no pueden moverlos como otras especies para ver qué sucede alrededor. Como las gallinas no tienen estabilidad en los ojos, su cabeza y cuello les ayudan a ver lo que sucede alrededor, pero para poder lograrlo, necesitan mantener la cabeza estática, ya que si se mueven, no pueden ver claro y no podrán darse cuenta si hay peligro cerca. Make24Whip pregunta: ¿cómo se alimenta una persona que lleva en coma largo tiempo? Las personas que llevan mucho tiempo en estado vegetativo o en coma tienen que comer e hidratarse al igual que cualquier humano. Al no poder hacerlo por ellos mismos, en el hospital lo hacen de manera artificial. Esto es a través de un catéter intravenoso, es decir, que está conectado a una vena del cuerpo, comúnmente al brazo. Por ahí se pasan fluidos que mantienen hidratado al paciente. La alimentación se da a través de una sonda nasogástrica que se coloca en la nariz y va hacia el estómago. Contiene fibras, proteínas, vitaminas y minerales. Si el paciente lleva más de un mes en coma, este catéter se inserta directo en el estómago para hacer menos daño a la nariz y al esófago. Mark SB pregunta: ¿cuántos decibeles tiene que tener un sonido para que se escuche en todo el mundo? Para que un sonido se escuche alrededor del mundo, tiene que ser increíblemente fuerte. ¿Qué tanto? Investigamos un poco. Al parecer esto ya ha sucedido en el pasado. El 27 de agosto de 1883, el volcán Krakatoa hizo erupción. El sonido registró los 230 decibeles, cantidad suficiente como para reventar los tímpanos de un grupo de marineros a más de 60 kilómetros de la fuente. El sonido fue tan fuerte que viajó no una,
sino 4 veces alrededor del planeta en los días siguientes a la explosión. El sonido pudo escucharse a 5.000 kilómetros de distancia como un balazo. A medida que continuó avanzando, el sonido bajó de intensidad a ser casi imperceptible por el oído humano. Sin embargo, personas del otro lado del mundo reportaron escuchar un zumbido o una especie de vibración en sus oídos. La atmósfera retumbó como una campana por los siguientes 4 días. Esto es todo por hoy. No olvides dejar tu pregunta. Es importante que cheques tus notificaciones de YouTube regularmente, ya que si elegimos tu pregunta, te enviaremos un mensaje pidiendo tus datos para hacerte llegar tu premio. Solo haz caso a los mensajes que tengan la palomita de verificado. Gracias por ver y nos vemos a la próxima.